Hola, muy buenos días a todos, Eternos. Me llamo Jebel y hoy volvemos a Eternal para traer un mazo Praxis Midrange muy interesante que estuvo, bueno, que quedó tercero en el anterior torneo que hicieron, si no me equivoco, hace nada, el 22 creo que fue. Entonces, he estado viendo que en lo que se refiere a torneos el metagame ha cambiado muy poco, de hecho volvió a ganar un Arrakano. No pienso comentar nada al respecto. Y que en general los mazos han variado bastante poco, así que se han visto algunas ediciones de Omens to the Past, pero no he visto grandes cambios. Y esta praxis es de lo que he visto que se incluyen más componentes de Omens of the Past, así que he decidido integrarlo y mostraroslo. Así que vamos a ver qué tal nos funciona en un par o tres de partidas. Os lo presento a continuación. Que esta praxis me entra en este torneo. Bien. Contamos con la típica ansia de poder para conseguir rápidamente los puntos de influencia necesarios y los puntos de poder. Incinerar, siendo uno de los mejores hechizos de todo el juego, ya lo conoceréis todos, inflige 3 puntos de daño. Iniciar a las arenas por su poder máximo nos permitirá rampear un poco y conseguir nuestras cartas de turnos 4, 5 y 6, que son nuestras claves para vencer pronto. Escriba el templo, robo, ciclar el mazo y obtener un poco de salud siempre va bien. Fuego fatuo es uno de nuestros principales motores de robo, parece que no, pero este pequeño fueguecillo nos ayudará muchísimo, ya que cada vez que juguemos una unidad con 5 más de ataque, sacaremos 2 cartas. Cada vez, una sola vez lo hará. Pero con una sola basta, porque hay un momento en que, como todo buen midrange, puede empezar a perder ritmo. Y teniendo fuego fatuo y tirando una carta fuerte, te garantizas tener un par de dragos bastante sólidos. Acólito de ámbar por 3-1-2-1. Caminante del alba por 3-1-4-1. El típico combo del caminante, como ya sabéis, cuando muere y esté en el cementerio, cada vez que tenemos una carta de 5 de ataque o más, y tenemos varias, volverá en forma de, bueno, volverá agotado a lo que sería el campo. Con lo cual será una amenaza recurrente a no ser que lo silencien. Campeón del impulso, una de las ediciones de la nueva colección. Por 3 un 2-2, cuando tenemos 3 puntos de influencia roja. Cuando el campeón del impulso ataca, obtienes más 1 de poder este turno. Con lo cual, más mecánica de RAM para sacar nuestras cartas bestias de 5 y 6. Y con 3 puntos de tiempo, con 3 puntos de influencia de tiempo, ganará más 2 más 2, con lo cual es una 4-4, números bastante decentes por ser pagando 3 por ella. Divo Málaga, una de las adiciones destacadas de este mazo de Omens of the Past, porque tiene una 3-5 con carga, cuyo último recurso es que gastas 8 de poder para otorgar daño doble y carga a todas las unidades de tu mazo. Es una de las claves de este mazo, ya que su combo es bastante fuerte, aunque viene tarde. Pero por 4 una 3-5 con carga, la verdad es que son números muy buenos, sobre todo por su resistencia, aguanta muy bien. Y funciona muy bien tanto para dañar como para entrar en un modo más defensivo. Teleportadora de Praxis es una carta muy troll que nos permitirá ganar mucho tiempo gracias a su capacidad de volver a la mano de su dueño algunas criaturas, con lo cual nos permitirá atacar sin descanso y generarnos el tiempo necesario para llegar a nuestros turnos 5 y 6, donde tenemos realmente auténticas bestias pardas. En turno 4 contamos obviamente con el Unión Presente Titán de las Arenas. Arrasar como un hechizo potentísimo para derribar algunas defensas sólidas que hay ahora mismo, algunos bloqueadores molestos, y atacar directamente completando el daño que nos haga falta. Otra edición tenemos de la nueva colección, por 5 la 5-3, que es la mago desmenuza cristales, supremacía, traslado e invocar. El efecto de invocar es que destruye un anexo del enemigo, lo cual siempre nos irá bien para quitarnos de encima cartas molestas como podrían ser las armas que pone un arracano, o el Oathbook o cualquier cosa de este estilo. Además, su habilidad de traslado la hace interesante. Carnosauro depredador, 2 copias en modo tech para intentar quitar de encima barreras molestas y su valor de ataque es bastante bueno. Y Corazón de la Cámara, una carta maravillosa, una carta que me encanta, si no es de las mejores legendarias bueno, para mí, de las mejores legendarias de la colección, sin ninguna duda. Pues es una 6-6 con traslado y que al invocar inflige 2 puntos de daño a un enemigo y sacas una carta, o sea, te da valor de mano, te entra directamente con un efecto, tiene números muy buenos. Simplemente una carta maravillosa y que además podemos sacar con el traslado, la nueva habilidad. Y veréis que en este caso el traslado sí que funciona bien por el hecho de que tiene un efecto inmediato tal cual entra. Y esta sería la praxis, como veis, unas mecánicas bastante sencillas, intentar dominar el campo, generarnos espacio con la teleportadora y empezar a atacar fuertemente a partir de los turnos 4 y 5. Aunque esta amalgama de pequeñas criaturas ya funcionará bien por sí misma y con un par de sorpresas que encajan bastante bien. Espero que os gusten los ensayos que haremos con ella. Echaré un par de partidas o que dé tiempo. Y bueno, nos vemos ahora. Holy Ita, supongo que se pronunciaría así. Mano bastante mala, no tenemos apenas poder. Podríamos hacer algo con Iniciada, más Ansia, más la bandera praxiana.
Y después quizá encadenar. Aún así sería arriesgado quedarnos con tan poco poder. Vamos a volver a recuperar. Bueno, nos ha salido claramente peor, porque ahora no tenemos curva de criaturas. Así que haremos lo que podamos. Entraremos con madera praxiana, no pienso utilizar la torch de inicio. Dado la mano que tenemos y tendremos que aguantar. Vale, me daba que sería Rakano. De momento no he empezado fuerte, tenemos una torch para quitarnos lo primero que saque, no sé que sea la bicha de Aegis. Pero pinta mal, necesitamos más curva. De momento no está empezando él muy bien tampoco. Tenemos con el escriba del templo. Bandera Praxiana, está bien. Sacamos poco a poco, vamos alcanzando buenos turnos, pero es que nuestra mano es muy muy lenta. Es verdad que ahora podremos disponer de la Praxiana, pero la Praxiana, o sea, teleportada de Praxis, la querremos para otras funciones. Esto va a ser molesto. Puede que incluso se la devuelva tal cual. Es que no quiero devolvérsela. Aunque por 3 está bien. Sí, nos puede valer la pena. Por el simple hecho que ganamos tiempo, empezamos a generar espacio para ver si nos salen esos puntos que necesitamos para alcanzar el nivel 6, porque a partir del nivel 6 tenemos muy buenas opciones. Y además el comienzo ha sido muy lento, así que me da que pensar que no es la típica, el típico mazo. Bien, turno 5. Turno 5 sólido con Rinark. Ahora ya tenemos un muy buen bloqueador. Y esperar, tendrá muchas maneras de quitárselo encima, como el vencer. Pero prefiero que gaste un vencer aquí, que no nos lo gaste en el corazón de la cámara o el carnosauro predador, por ejemplo. La tiradora, bien. Vamos a entrar con escriba del templo aquí. Vamos a atacar con Rinark simplemente, veremos si él le da por bloquear. Con algún reforzador o algo similar, me refiero. Vale. Vale, en ese caso nosotros también se la mataremos para que él no lo pueda eliminar. Si gasta otra torch, creo que nos valdrá la pena. Perfecto. Y si ahora la ataca con este, bloquearemos con las tres cartas nuestras. Vale, el hecho de no poder replicar el Warcry nos ha funcionado muy bien. Aquí creo que entraré con Carnosauro, más que con el corazón de la cámara, que aunque nos iría bien para ciclar, creo que el Carnosauro nos aporta un valor que es evitar seguro que nos hagan en un momento el Warcry, que parece que es el origen de su mazo. Así que aplicamos aquí. No creo que lo pueda eliminar. Atacaremos con Rinark, simplemente. Perfecto. Tiene buena pinta, hemos entrado bien al final. Ha tenido él una salida muy lenta, con lo cual nos ha ayudado bastante. Y al final tirar la praxis ha sido la buena decisión, porque nos ha permitido ganar el tiempo que necesitamos para alcanzar a sacar nuestras realmente buenas bestias de mid-game late. Lo dejaremos pasar, no hay opción de matarlo, así que... Aquí se recupera bastante. Vale. Creo que lo suyo aquí sería... reservarnos un incinerar para después sacar un buen intercambio y atacar con todo, seguramente. A ver, tenemos letal. 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19... Y no alcanzamos porque no podemos tirar los dos a la vez. Lo cual es una verdadera pena. Volvemos a contar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno.
pondremos creo aquí el otro Renark. Y nos reservaremos el poder tener la incinerar. Ya queremos con todo. Después bloquearemos con Renark. ¿Por qué? Porque se lo refuerza. Tenemos que bloquear. Espero que no lo refuerce. En cualquier caso lo hacemos así porque se lo refuerza durante el combate liada. Y en principio creo que hemos ganado. Son 3, ¿qué puedo bloquear? 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En principio hemos ganado. Me quedo el incinerar por si acaso. Vale, no, ya, y con esto ya. Perfecto. Pegamos con todo. Que bloquee lo que quiera. Igualmente ya teníamos daño suficiente. Y con esto generamos más. Perfecto. Bien jugado. Bien, primera partida nos sale bastante bien. Hemos entrado bien en curva. Un inicio muy lento con una... Lo diré, con un Arracano más, más de early, como es habitual, lo hubiéramos pasado mal. Pero creo que lo hemos resuelto bastante bien. Vamos a por el siguiente. Jugamos contra Arrow. No está mal, tenemos buen early. Solo 3 de power no me acaba de convencer, pero bueno, puede ser peor. A ver si no tiene algo para eliminarlo directamente. Que en este avatar igual es Fel y podría ser un favor de vara o algo así. No, de verde no puede tener nada para eliminarnos. Entraremos con campeona del impulso. Atacaremos, no hay nada que nos impida. Y es un puntito, pero bueno, a veces un puntito es la diferencia entre victoria y derrota. Espero no tener que gastar el monumento de ámbar, pero si es necesario lo haré. Se vuelve necesario. Así que esquivo del templo. Y atacamos. De momento la campeona del impulso no sale con ninguno de los poderes. Nos falta un poco de influencia. Veremos si lo podemos solucionar con asedio de algún punto más de influencia. Vale, Horu. A ver con qué nos sorprende esta Horu. De momento con ciclando, porque no debe tener power quizá. Vale, sí, sí que lo tiene. Bien, entramos con esto. Y ahora ya tenemos bastante buenas opciones. Más que el mago. Quizá la opción es Diego Málaga. O tirar el fuego fato y después robar. Pero entraremos con Diego Málaga, creo. Atacaremos. Ahora con la potenciación esta aprovecharemos para tirar al fuego fatuo. Y en el siguiente turno, si hay mucha suerte y nos toca otro draw, Carnosaurus sería nuestra opción. Lo tiraremos. Tenemos una mesa muy contundente y estamos a dos turnos, vale, ahora uno solo, de que nos puede tirar Hazrul. Vale. A ver qué nos puede quitar el mago o el Carnosaurus. El mago prefiere quitarnos. Curioso. Vale, pondremos al Carnosauro simplemente para robar y ciclar. Atacaremos con todo. Y se rinde. Qué pena, ha sido una segunda partida bastante floja. A por otra. Jugamos contra el Yasram. Uf. Mano lenta donde las haya, volvemos a barajar. Y esta no es mucho mejor. Se nos solucionaría un poco quizá con un esquiva del templo, con una colita de ámbar, algo así que pudiéramos empezar a hacer algo en early y sacar cosas. Diego Málaga no es la solución. Y sacar fuego fatuo básicamente es carne de cañón para que se lo cargue.
De todas formas, si se entretiene cargándoselo en lugar de presionándonos, con la mano tan lenta que tenemos, quizá nos dé tiempo. Pero vaya, entiendo que se va a cargar tal cual. Lo que no quiero es que nos salga con mucha agresividad porque yo ahora no puedo detenerlo, así que... Creo que nos conviene poner cebos. ¡Ah, bola de nieve! Espera una torcha al menos. Y ahora como no nos toque más power estamos en problemas. Si nos toca power empezamos a estar bien porque tenemos 3 turnos, 4 muy buenos. Parece que va a ser el Yeti. Bien, perfecto. Titanes de las Arenas está bien, pero creo que entraré con Diego Málaga. A ver si le aplica algún removal a él. Prefiero que se lo aplique a él que al... que al Titán. Vale, él roba mucho. Tenemos también la teleportadora para quitarle algo molesto que nos pueda poner. Y necesitaría empezar a robar más power. Si no tiene nada, obviamente la respuesta es Titán. Pero esperaba algún removal. Vamos a atacar, a ver si hay alguna respuesta antes de poner al titán. Bien, nos queda un último turno 4 bastante bueno. Necesitamos más power para ya empezar a llegar a los turnos 5 como Rasaro y los turnos 6 como el corazón de la cámara y Carnosauro. Estaría dormiente. Se ha quedado como encajado. No voy a gastar a la teleportadora, no creo que valga la pena, tenemos la mesa. Y la teleportadora nos puede dar el tiempo para finiquitar. La verdad es que está siendo una partida muy floja, no sé si os la pondré. Todo tiene... O sea, tiene pinta de que vamos a ganar, pero... No se trata de eso. Pero, ¿qué clase de mazo no tiene nada de turno 4? ¿O tiene muy mala suerte o...? ¿En serio? Pero, ¿cuán grit eres, hombre? Pues hemos vencido, simplemente. Bueno, vamos a llegar primero, por las dudas. Y no os estoy pudiendo enseñar nada del mazo. A ver, igual ahora me lo contrarresta, ¿no? Y nos quedamos a cuadros, pero... Pero aún así empezamos a estar en turnos muy buenos para nosotros. Bien jugado. En fin, vamos a llevar otra. Lo siento porque no me están saliendo partidas muy buenas. Vamos a ver si esta funciona mejor. Nos enfrentamos a Hintz. No está mal la mano. Algo lenta quizá, pero de inicio tenemos buen power y eso está bien. Aún así lo cambiaremos. Podemos buscar más early. Bien, perfecto, lo conseguimos. Saludos. Entraremos con iniciada. Y lo bueno es que con el power que tenemos ya podemos tirar la mayor parte de nuestro mazo, así que... Ahí de nuestro mazo, de nuestra mano. Nintotraxian, esto va a ser algo extraño, así que... Vamos a tirar esto primero, no sé qué se la cargue. Preparémonos para algo extraño. Intentaremos entrar arrasando porque Nictotrax en el momento encaja más en... En Midrange Control. ¿Saca otro? Madre mía. Vale, va a intentar conseguir power rápidamente. Nosotros intentaremos matarlo lo más rápido posible. Pero son dos draws seguidos que nos vienen lentos, así que... Y se descarga un... Se descarta un Nictotrax. Vale. Atacamos haciendo bastante daño de inicio, pero necesitamos más poder si queremos llegar a tirar los corazones de la cámara, que nos irían bastante bien. O más cartas de early para hacer daño. Ahora el CEO sí va a conseguir 3 de power, mínimo. Ya se está llenando de poder, necesitamos arrasar.
Tenemos buena mesa para hacerlo, pero necesitamos llegar un punto más allá. Atacamos, nuestra mesa está bastante bien. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha atacado? Discúlpame, no he entendido por qué ha hecho eso. Le he dicho que atacara, no sé. ¿Ahora sí? Atacamos. Disculpad, debo haber hecho mis clics, pero he visto cómo salían las líneas. No sé si es que hay lag o qué. Mandato hostil, ¿vale? Pues por ese misclick seguramente vamos a perder. Qué pena, por un misclick vamos a perder. No sé qué nos toca arrasar, pero si no, pinta bastante mal. Entiendo que va a tirar otra vez al Stranger, ¿no? Para bloquear. Acólita de Ámbar. En el próximo ya podremos tirar el corazón de la cámara. Espero que no se recupere nada de vida ni que ponga más bloqueadores, aunque es posible que los ponga. Si no pone más bloqueadores, aún tenemos alguna opción, tirando doble ataque con acólito y después atacando con corazón de la cámara y corazón de la cámara. Pero entiendo yo que ahora ya se viene Nyctotraxen, así que vale, no, lo tiro excluido, perfecto. Espero que no ponga ningún otro bloqueador. Lo pone. Y esto pinta bastante mal. Pondremos a este señor de aquí para robar en el siguiente turno con el corazón de la cámara, pero todo indica que estamos bastante mal. A ver con qué decide atacar. O si decide hacerlo. No vamos a bloquear esto. Dejaremos que pase. Entiendo que ya viene Nicto. Qué pena de mis clics si ha sido eso. No, de momento no nos pone a Nicto Tarsen. A ver qué más tira. Vale. Si ataco ahora con todo, 6, 9, 12. Aún así no pasaría suficiente daño, ¿verdad? Bloquearía uno, otro. Tenemos que robar sí o sí. Así que hacemos eso, haremos estos dos puntos de daño. Robaremos cartas. No sé si va a bloquear estos dos puntos de daño. Puede ser que lo hiciera. Vamos a hacer la torch, ya está. Que nos ha salido por cero. Veremos si la bloquea. De momento no parece poder hacerlo. Y estamos ahora a rango de poder matarlo con el otro, pero es posible que tenga una bloqueadora de daño. En cualquier caso, el próximo haremos un ataque definitivo, a no ser que ahora haga Harsul, él, que puede ser que lo hiciera. Pero si hace Harsul, se gasta un montón de power, lo cual está bien. Veremos si no se cura. Supongo que está haciendo esto simplemente porque ahora va a tirar Harsul, así que vamos a bloquearlo todo. No dejaremos pasar nada de daño. Ahora viene Harsul, supongo. Espero que no se cure, que no ponga una X aquí.
Perfecto, bien jugado. Entramos y matamos con el corazón de las tinieblas. Bien jugado. Bien, esta tercera partida salió bien, más allá del misclick que no entiendo. Pero bueno, al menos habéis podido ver un poco más cómo iba el mazo. Ascendemos. Y vamos a echar otra más. Vale, disculpad que por problemas de lag no me ha aparecido ya con todo conectado. La mano, por suerte, es bastante buena. Está bastante, bastante bien esta mano. Mazo de tres colores por su parte. Quizá Armory, ya lo veremos. Armory, digo, Icaria Blue. Lo veremos pronto, pero parece que tengo muchos problemas de conexión. Así que, salga como salga, será la última partida ya. Vale, gastar un incinerar, de acuerdo. Más power dorado. Y terminamos el turno. Cotton el observador. Creo que contaremos con campeona del impulso. Creo que era la mejor opción disponible aquí. Ten en cuenta que tampoco tenemos opciones de turno, o sea, de ataque 5 en el horizonte para tirar a un caminante. Aquí más que Diogo, que podría estar bien, creo que voy a cargarme a este señor. A ver. Atacaremos y puede ser que me plantee tirar a Diogo. Con esto o tirar directamente un caminante. Vale. No nos da la opción, así que va a ser caminante. Cualquiera de los dos estaba bien, pero prefería, creo yo, caminante que Diogo de primeras. Porque Diogo le puede caer un silencio muy rápido. Y creo que prefiero que le caiga al caminante. Porque Diogo tiene más versatilidad para el late. Aparte que el caminante tenemos más copias. Tocaremos con ambos, esta vez. Si él quiere bloquear, que bloquee. Si bloquea al que puede matar, lo podremos recuperar próximamente. Si ponemos una teleportadora para ganar tempo. Ahora que necesitamos es más power y ya nuestras criaturas de turnos 5 y 6, que son los que nos puede dar la victoria. Y esto podría ser Icaria. Lo cual va a ser un problemón. Veremos qué coge. Podría también haber activado Cotton. Nosotros en el próximo turno quizás se lo devolvamos para evitar que lo active. Aunque si está buscando algo es que, entiendo yo, va a tirar esto que está buscando. Es que como sé, Icaria, devolverle a Cotton no me parece una gran idea. Vamos a atacar primero todo a ver qué hace. Ha buscado algo, así que no creo que active a Cotton ahora. Y si ha buscado una Hash Rule. Bueno, veremos. Mariscal, vale, hemos hecho bien porque se lo vamos a devolver ahora. Con eso lo haremos perder mucho tiempo. Bloquea, no le queda otro remedio porque si no va a morir. Y haremos esto solo por si podemos activar o debemos activar a Diogo en algún momento. Espero que no pueda tirar
A ver, con dos bloqueadores deberíamos estar bien. Si solo pone dos bloqueadores, deberíamos poder pasar algo que me lo matara. Vale, ya no es el caso. Vale, pero aún así hemos vencido por este. Bien jugado. En esta partida ha salido muy bien. No sé cuáles os pondría, porque algunas han salido muy bien y otras muy mal. No me refiero en cuanto a derrotas. Hemos perdido, creo, solo una. De todas las que hemos jugado, pero incluso ganándolas ya ha habido algunas que han sido un poco aburridas. Así que seleccionaré aquellas que me hayan parecido mejores. Y bueno, espero que os haya gustado este mazo. A mí me encanta este midrange. Es muy funcional. Me encanta la inclusión de la teleportadora de Praxis para ganar tempo. Y Corazón de la Cámara, como os digo, es uno de los mejores legendarios que creo que nos ha traído en la nueva expansión. Por otro lado, me gusta mucho cómo rampea y creo que tiene un equilibrio muy bueno. Ya que escapa un poco a lo típico de llenar pesadamente todo el campo y después esperar para vencer con un obelisco o algo así. Aquí es puro tempo, vamos simplemente desarrollando las mecánicas una tras otra, intentando ganar tiempo gracias a estas mecánicas de RAM. Y creo que en ese sentido es más divertido y más dinámico que en general las que estamos viendo hasta ahora de estas midrange más pesadas que requerían siempre del obelisco para intentar ganar en un enfrentamiento midrange contra midrange. Dicho esto, os dejo y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Eternal. Adiós.